Parece que estos tornillos no están muy enroscados. Muy bien. Muy bien. ¿Y para qué? Mejor no. Ni hablar de eso. ¡Está vacío! ¡Otro que ha caído! ¡En este país sois todos unos estúpidas! ¿Es que no os leí el cartel que decía aquí no duerme Dráscula? ¡Ahora vas a pagarte os había de querer acabar conmigo! ¡Igor! ¡Al péndulo de la muerte! Dime, humana estúpida, ¿cómo es que te ha dado la pena de querer destruirme? Porque me robaste mi amor, BJ. Sin ella la vida para mí no tiene sentido. ¡Qué bonita! Me pondría a llorar si no fuera porque me hace gracia. A tu novia la necesito para que me ayude con su cerebro a conquistar el mundo. ¿Su cerebro? Sí, se lo quitaré y se lo pondré a mi Frankenstein. Y con él, ¡dominaré el mundo! Pues no es por nada, pero me parece que me he cargado a tu monstruito. ¿Qué? ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! Te voy a... Me has tocado la nariz, vamos. ¡Prepárate a ser muerta! Ay, virgencita, que me quedo como estoy. ¿Qué te crees tú eso? No te saldrás con la tuya. Seguro que aparece Super López y me rescata. ¿Qué te crees tú eso? Vaya una mierda de juego que muere el protagonista. Sí, ¿verdad? Un momento. ¿Qué hay de mi último deseo? Está bien, está bien. Puedes fumarte el último cigarrillo, pero de prisa. ¿Qué prisa? Apaga ya esa cigarrilla, me tienes harto ya. ¡Ajá! Ahora estoy inmunizado contra ti, maldito demonio. Este cigarrillo es una poción antivampírica que me dio Von Braun. Y dime, ¿esta poción tiene el efecto contrario? Sí, claro, pero nunca conseguirás que te diga la respuesta. Eso ya lo veremos. Puedo soportar la tortura, además de crearla. Bueno, a ver si es verdad. Igor,
Traerme el compact disc de uñas arrascando un pizarro. No, no, por favor, hablaré, pero no me haga eso. Bueno, ya te he dicho lo que quería saber. Ahora libéranos a BJ y a mí y déjanos en paz. Eso ni soñarlo. La chica se queda conmigo y tú te quedarás ahí hasta que el péndulo te corte en rodajitas. Vamos, Igor. Vamos a preparar la poción y conquistar al mundo. ¡Maestro! ¿Qué pasa ahora? ¿Sabe la hora que es? ¿Y qué pasa? ¡Anda al partida! Se me había olvidado. Coge a la chica y vámonos a verle. Ya conquistará el mundo después. ¿Y pa' qué? Salta a la vista que es una puerta secreta. No tiene nada de especial. Jota, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Dráscula? Oh, Johnny, cariño, menos mal que has venido. Ese desalmado de Dráscula me ha atado a la cama y luego se ha ido abajo a ver el partido. Y por lo que veo, te ha encadenado con candado y todo. Sí, es verdad. Libérame. Bueno, vale. ¿No tendrás una horquilla? No, lo siento. Gasté todas en la mazmorra intentando liberarme mientras tú me dejabas tirada. Bueno, bueno, no te pongas así. Ya se me ocurrirá algo. ¿Sí, diga? John Hacker, soy el Dr. Von Braun. Sí, ¿qué pasa? Escúcheme, es muy importante. Es sobre la poción. Ah, pues ahora que saca el tema le diré que... ¡Calle! Déjeme hablar. Resulta que me he encontrado un libro sobre pociones antivampíricas y dice que bajo ningún concepto debe usted beber alcohol una vez se haya fumado usted el cigarrillo hasta que se pasen los efectos de la poción. ¿Y eso? El alcohol ingerido reacciona con las sustancias de la poción y anula sus efectos en décimas de segundo. Bueno, pues gracias por avisar. Por cierto, ¿qué pasaría si un vampiro, no es el caso, por supuesto, si hiciera circunstancialmente con la receta? Lo siento, tengo que colgar rápidamente. La policía me busca. Dicen que trafico con drogas, ignorantes. Bueno, adiós. Y suerte salvando al mundo. Pues nada, oye, ¿a que esto parece un pegote puesto en el guión para acabar pronto el juego? Bueno, a lo mejor no. ¡Eh, tabernero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va el partido? Van ganando. ¿Quién? Déjame en paz, ¿vale? ¿Es que no ves que está aquí Dráscula? Pues claro, no soy ciego. Pues vamos a acabar con él, ¿no? Es tradición en el pueblo que cuando hay partidos se olvidan rencores para animar a la selección. Y cállate de una vez. Ya no me deja hoy. Con un cubata. Anda, déjame en paz y no moleste. Con un cubata. Anda, déjame en paz y no moleste. Nada, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Thank you.
¡Silencio! ¡Estamos viendo el partido! 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 ¿No es nada fuera de lo normal? No veo nada en especial. No tiene nada de especial. No es nada fuera de lo normal. No veo nada en especial. No tiene nada de especial. Me ignora. Me ignora. Me ignora. Me ignora. ¡Eh, tabernero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va el partido? Van ganando. ¿Quién? Déjame en paz, ¿vale? ¿Es que no ves que está aquí Drácula? Pues claro, no soy ciego. Pues vamos a acabar con él, ¿no? Es tradición en el pueblo que cuando hay partidos se olvidan rencores para animar a la selección. Y cállate de una vez, que no me deja oír. O me pones un cubata o me pongo a tocar el piano hasta que se acabe el partido. Venga, anda, toma. Silencio. Estamos viendo el partido. Silencio. Estamos viendo el partido. ¡Eh, tabernero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto queda para que acabe el partido? Acaba de empezar y cállate. ¿Cuánto queda para que acabe el partido? Acaba de empezar y cállate. ¿Cómo va el partido? Van ganando. ¿Quién? Déjame en paz, ¿vale? Nada, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Querido Johnny, nunca podré olvidarte, pero me he dado cuenta de que lo nuestro no funcionaría. Voy a ser sincera contigo. Hay otro más alto, más fuerte, y además me ha rescatado de las manos de Drácula. Me ha pedido el matrimonio, y yo he aceptado. Adiós, Johnny. No intentes darle una explicación porque el amor es ciego y no atiende a razones. Espero que no me guardes rencor, y recuerda que te sigo queriendo, aunque solo como amigo. ¡La madre que...! Espero que te... Y que te... Dos veces. Yo la quería, de verdad. Vale, de acuerdo que no era una lumbrera, pero nadie es perfecto, ¿no? Además, tenía un cuerpazo, que pa' qué queremos más. Ya no volveré a ser el mismo. Me recluiré en un monasterio a dejar que mi vida se me escape poco a poco. Nadie podrá ya sacarme de esta miseria porque... ¡No! 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 ¿Quién? ¿De quién?
a BJ y no me creyó. Se lo conté al borracho y no me creyó. Se lo conté a Drácula y no me creyó. Se lo conté al tabernero y no me creyó. Pero yo he visto duro, la gente no cree en estas cosas. Pero yo he visto duro, mi familia no me cree. Pero yo he visto duro, y John Hacker no me cree. Yo le buscaba una explicación, fui a Barajas, subí en un avión a Transilvania a ver a Von Braun, por si él sabía lo que había pasado. Pero yo he visto duro y Von Braun no se lo cree. Dale al piano, Dimitri. Se lo conté a Heráclito y no me creyó. Se lo conté a Demócrito y no me creyó. Se lo conté a Parménides y flipó. Se lo conté a Anaximandro y no me creyó. Pero yo he visto uno, la gente no cree en estas cosas. Pero yo he visto uno, dicen que no puede ser. Pero yo he visto uno, y los presocráticos no me creen. Igor. Se lo conté a Cajal y no me creyó. Se lo conté a Ortega y no me creyó. Se lo conté a Gassetti y no me creyó. Pero yo he visto uno, la gente no cree en estas cosas. Pero yo he visto uno, dicen que no puede ser. Pero yo he visto uno, que le ha gustado el juego. Qué va, sin mentira, una canción que...